Señor presidente, nuevamente gracias por su deferencia, por su atención con nosotros. Jorge, pues muy complacido nuevamente de estar con usted y muy complacido y muy contento de estar en Barranquilla. Bueno, presidente, comenzamos con preguntas para el candidato o para el presidente. Pues para los dos, porque yo no dejo de ser presidente un solo segundo. Yo sigo siendo presidente y a veces tengo que hacer campaña y tengo que actuar como candidato, pero no dejo de ser presidente. Bueno, amanece este domingo con una noticia relacionada con una nueva encuesta de opinión, donde aparentemente, de acuerdo a la encuesta de Datesco, en una segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta, usted está en desventaja de Enrique Peñalosa. ¿Lo toma por sorpresa esa encuesta? ¿Cómo la interpreta? No, las encuestas son las fotografías de un solo momento, de un solo día. Hay que asumirlas así. El resultado de las elecciones para Peñalosa fue muy positivo porque mucha gente le entregaron el tarjetón y votó por él, y entonces este es el reflejo de esa fotografía. Pero lo importante son las tendencias, lo importante en el fondo son las ideas, las propuestas y los resultados que hemos obtenido en el gobierno, que creo que en la medida en que la gente comience a percibirlos, a verlos, pues se va a dar cuenta que este país necesita continuar con las políticas que nosotros hemos venido sembrando, necesita continuar con las inversiones que se han hecho, por ejemplo, aquí en la Costa Caribe, sin precedentes en la historia de la Costa Caribe, aquí en Barranquilla, necesita la paz para que todo esto que hemos venido sembrando sea perdurable, sea sostenible en el tiempo. Y ese es el verdadero fondo de esta campaña que hasta ahora comienza. Si tuviera que escoger un candidato para la segunda vuelta, ¿con quién le gustaría enfrentarse? Pues yo espero, ojalá, ganar en la primera vuelta. Si me toca con cualquiera de los que está ahí, pues para mí sería un digno rival. Todos son personas respetadas, respetables, y con cualquiera estoy listo a enfrentarme porque creo que lo que hemos hecho, que es lo que el pueblo colombiano debe juzgar, es muy importante, y lo que falta por hacer, las ideas que tenemos, pues también creo que es lo que más le conviene al país. Bueno, su lema de campaña, que lo tenemos aquí atrás, dice: hemos hecho mucho, falta mucho por hacer. Si nos remitimos a la región Caribe colombiana, ¿qué ha hecho y qué falta por hacer? Pues mire, si usted le pregunta a cualquier alcalde, a cualquier gobernador, le va a decir, este gobierno realmente le ha dado mucha importancia a la Costa Caribe. Inversiones de todo tipo, en materia de agua, acceso al agua potable, alcantarillado, nunca se han hecho tantas inversiones en tantos municipios. Le voy a dar un ejemplo de muchos. Carmen de Bolívar. Llevaban 70 años esperando el acueducto. O Aracataca, lo mismo. Hoy ya lo tienen, ya la gente está gozando por primera vez de agua potable 24 horas al día, y eso es algo que les cambia la vida. En materia de vías, nunca se ha invertido tanto. En materia de colegios, de puestos de salud, de vivienda, vivienda gratis, la Costa Caribe ha hecho unas inversiones en vivienda, no solamente en el sector urbano, sino también en el sector rural. Por primera vez se ha hecho una campaña importante, unas inversiones importantes en vivienda rural, que yo diría que la necesita inclusive más que la vivienda urbana, porque ahí se concentra más la pobreza. De manera que en los puertos, en lo que se ha invertido en el sistema de salud para que los que estaban en el régimen subsidiado tenga los mismos beneficios del régimen contributivo, las vacunaciones gratis que están recibiendo todos los niños, la educación gratis que decretamos y que en la Costa Caribe se han beneficiado cientos de miles de niños. Todo eso es algo que ya la gente está comenzando a percibir, a ver que efectivamente se ha hecho mucho el empleo. Aquí en Barranquilla, la generación de empleo que se ha podido lograr en estos últimos 3 años y medio, no tiene precedentes. Barranquilla, por fortuna para Barranquilla y para el país, es tal vez la ciudad que tiene el desempleo más bajo
de todas las ciudades capitales. Y eso es, son logros que pues dicen que hemos hecho bastante, pero todavía nos falta mucho por hacer. Todavía hay demasiados desempleados en la costa Caribe, demasiada pobreza, aunque la hemos reducido, demasiada pobreza extrema, aunque la hemos reducido, y por eso las políticas que llevamos en marcha, pues las tenemos que redoblar. Señor presidente, un tema puntual, Fondo de Adaptación Sur del Departamento del Atlántico, tragedia hace 4 años, 2010, todavía hay familias viviendo en cambuches. Ese es uno de los temas de los que tendrá que usted manejar si llega a tener el voto del pueblo para otros 4 años. Sin duda alguna, y afortunadamente ya esos temas se están solucionando. Me informó recientemente la directora del Fondo de Adaptación que ya se entregaron efectivamente más de 900 viviendas, 930, que están en construcción más de 4.000. Para poder dejar, como le habíamos prometido y como lo hemos hecho en el resto del país, mejor a esas poblaciones de lo que estaban antes de la tragedia. Ya se están poniendo en marcha 5 puestos de salud, mucho mejores de lo que estaban antes. Los colegios que se han venido rehabilitando, lo mismo. ¿Por qué se demoró? Porque hubo una cantidad de problemas con los censos. ¿Quién realmente merecía esas viviendas? ¿Quién realmente era damnificado y quién no? Porque ahí algunos quisieron meter gato por liebre y ese trabajo dispendioso de ver realmente quién sí merecía y quién no, pues demoró mucho las obras. Pero en algún momento usted dijo que el Fondo de Adaptación se había rajado. Pues porque hasta ese momento no le había respondido a la gente. Ellos me dieron las explicaciones, lógicamente que... muchas veces esas explicaciones son simples explicaciones, pero lo importante, y como dice el refrán popular, más vale tarde que nunca. Entonces claro, creo que ya está llegando, porque esa plata estaba designada de todas formas para el sur del Atlántico y se está invirtiendo en el sur del Atlántico. Y yo creo que uno de los buenos validadores de eso es el propio gobernador, que yo tengo que reconocerle que le ha puesto todo el empeño a que sus proyectos salgan adelante. Él ha colaborado muchísimo, inclusive con recursos y con su propio tiempo, y hoy es el más contento, cosa que a mí me produce una gran tranquilidad. Saltemos al departamento del Magdalena. Hay una vía que es la Vía de la Prosperidad, que va a unir una cantidad de municipios productores, agropecuarios. Es una vía absolutamente necesaria, pero ha tenido muchos problemas. Se habla de corrupción, la ministra del Transporte ha tenido graves enfrentamientos con el gobernador del Magdalena, cómo se ha manejado el asunto, eso está hoy en los tribunales. ¿Qué va a pasar con la Vía de la Prosperidad? Esa vía que además nació aquí en Barranquilla, la iniciativa de esa vía fue una iniciativa que la anuncié aquí en Barranquilla, es una vía, como usted bien lo dice, absolutamente indispensable, necesaria, y yo quiero que se haga y que se construya lo más pronto posible porque los recursos ya están. El gobernador tuvo la buena iniciativa de reunir todas las regalías del departamento del Magdalena e invertírselos a esa vía para poder dar la contrapartida, y nosotros hemos dado unos recursos muy, muy importantes. La ministra ha actuado como le corresponde, vigilando que las obras se hagan correctamente, que se hagan de acuerdo a la ley, que los pliegos y que todas las especificaciones sean las correctas. Ahí ha habido una serie de diferencias con el gobernador. Se han ido a las instancias que corresponden, que son los tribunales, y los tribunales le han venido dando la razón a la ministra, que por supuesto tiene todo mi respaldo en el sentido de que ella lo que está buscando es que se ejecute la obra, pero que se ejecute bien. El gobernador tiene unos argumentos que está exponiendo y está exactamente en la instancia que debe estar este tipo de controversias, en los jueces. Para eso están los jueces, exactamente para eso, para decir usted tiene razón y usted no. Y espero que esos jueces decidan rápido para que logremos el objetivo que todos queremos, que esa vía se construya lo más pronto posible. Sí. Señor presidente, la calidad de vida de la gente es fundamental en las ciudades, en los grandes centros urbanos. Los sistemas de transporte definitivamente han tenido muchos problemas. En Barranquilla, Transmetro está funcionando, pero está desfinanciado, aunque el gobierno nacional lo está apoyando.
no están los buses suficientes para que se preste un buen servicio. En Cartagena ni siquiera ha arrancado, y lo más grave del asunto es que varias de las losas ya construidas se están deteriorando. ¿Qué vamos a hacer con los sistemas de transporte masivo? Pues mire, yo no quiero lavarme las manos porque no me corresponde, yo tengo que arreglar los problemas, pero los sistemas quedaron mal planeados, mal diseñados, y han sido unos sistemas muy difíciles de poner en marcha porque muchas veces las administraciones locales no han tomado las decisiones que corresponden, que son decisiones difíciles y políticamente costosas. Por ejemplo, eliminar en cierta forma la competencia en ciertas rutas de ciertos buses, en cualquiera de las ciudades, pues muchas veces lo que hacen es permitir que sobrevivan unos y otros y así se quiebran los unos y los otros. Ahí hay que tomar unas decisiones complicadas, unas decisiones difíciles, pero en el caso de Barranquilla nosotros hemos venido apoyando a la alcaldesa, que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, que tiene muy claro para dónde va. Hubo un documento COMPES recientemente donde se le asignaron unos recursos muy importantes en la medida en que se cumplan una serie de condiciones para que el sistema sea viable. Y la alcaldesa sabe y Barranquilla sabe que el Gobierno Nacional está apoyando y seguirá apoyando, porque el sistema hay que sacarlo adelante, porque sé que es uno de los problemas que está creciendo en Barranquilla, el problema de la movilidad. Sí. Presidente, hay dos peticiones muy sentidas de parte de la Administración Distrital de la alcaldesa Elsa Noguera. Le falta plata para terminar el CEC, el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, y le falta plata para la Circunvalar. Yo me imagino que usted, a ciudad que llega, le piden plata. Claro. ¿Hay recursos para esa financiación? Pues mire, la verdad que yo me sorprendí ayer con esa petición porque no la conocía. Hemos dado, en el caso del Centro de Convenciones, un dinero que es muy importante, 35 mil millones de pesos. Es tal vez la ciudad a la que le hemos dado, después del de Bogotá, le hemos dado más para su centro de convenciones. Sé que es necesario, que es importante, y que esta ciudad aumentaría enormemente su capacidad de absorber turismo, los hoteles, todo lo que significa tener ese centro de convenciones. Pues vamos a sentarnos con la alcaldesa a ver qué es lo que le falta. Y lo mismo la Circunvalar, pues hemos dado, si la memoria no me falla, más de 130 mil millones. No sé cuánto le falta, no estaba ni está previsto. Como le digo, me agarra por sorpresa porque sí, ayer lo escuché por primera vez, y yo no puedo, y no ha sido mi estilo, prometer cosas que no esté absolutamente seguro que puedo cumplir. Entonces tengo que ver dentro de las vigencias futuras y la disponibilidad que tenemos para eso. Por ejemplo, el centro de convenciones depende del fondo que tiene el Ministerio de Comercio. Vamos a ver qué disponibilidad hay ahí, porque sí sé que ese centro que ya está en proceso, pues tenemos que terminarlo. Sí. Presidente, yo acabo de llegar de la Argentina. Estábamos haciendo una serie de reportajes por allá y unas personas vía Twitter me pidieron que averiguara precios de medicamentos en la Argentina. Su gobierno se preocupó hace algún tiempo por este tema, que lo planteó básicamente nuestro colega Juan Gosaín desde Cartagena. Presidente, pero las diferencias son abismales. Todavía, a pesar de las rebajas que ha hecho su gobierno, seguimos estando muy por encima. Le doy un solo ejemplo, un remedio para la presión. En Colombia, 436 mil pesos. En Argentina, 40 dólares. Y los tuiteros de nuestra cuenta me comenzaron a mandar referencias de medicamentos. Me dediqué a recorrer las farmacias de Buenos Aires, 40 referencias. Y todo el medicamento colombiano, el mismo laboratorio, la misma cantidad de droga y la misma composición, señor presidente, 200% más caro en Colombia. ¿Qué vamos a hacer? Jorge, usted lo acaba de mencionar. Nosotros iniciamos por primera vez un proceso de control de precios porque el gobierno anterior había liberado esos precios y eso se ha prestado para todo tipo de abusos. Tomamos la decisión de poner una serie de medicamentos en ese control, donde ya teníamos la información que usted está describiendo sobre Argentina, precisa y concreta.
pero ese proceso continúa. Nosotros vamos a continuar metiendo en el sistema de control de precios muchos más medicamentos. Y el alivio al consumidor, al paciente, de lo que ya se ha hecho es enorme. Las cifras son realmente monumentales y ese proceso va a continuar, pero va a continuar de una forma responsable. Nosotros tenemos todo un sistema de recopilación de información de los precios en diferentes países que nos permiten tomar una decisión justa, porque muchas veces tomar decisiones precipitadas con la referencia de un solo país puede producir que ese medicamento simple y llanamente desaparezca del mercado y eso es lo peor que le puede suceder al paciente. Entonces, vamos en la dirección correcta, pero no solo eso, estamos haciendo cosas muy importantes, aumentamos en forma significativa el número de enfermedades que están incluidas dentro del plan obligatorio de salud. Entonces estamos bajando el precio de los medicamentos, incorporando más enfermedades para que la gente esté mejor protegida. Tomamos una decisión muy importante que fue equiparar los beneficios del sistema subsidiado al sistema contributivo para que no existieran pacientes de primera clase y de segunda clase. Eso nos costó un dinero muy grande, pero creo que es lo justo, eso ya está funcionando y hemos aumentado la cobertura de forma tal que hoy podemos decir que tenemos cobertura universal en Colombia. Eso es un logro muy, muy importante. Adicionalmente, en materia de salud, el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en la vacunación gratis de los niños, que eso fue algo que yo comencé hace muchos años, me acuerdo con Yamida Matt, en una la primera gran campaña de vacunación masiva de niños. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que la inmensa mayoría de los niños en Colombia reciben vacunación gratis y eso es un paso importantísimo en la prevención de las enfermedades. Soy también el primero en reconocer que el sistema sigue produciendo unos grandes problemas, fallas, a la gente la siguen haciendo esperar demasiado tiempo para que le den su cita en ciertas especialidades, eso es totalmente exagerado y la reforma que estamos liderando precisamente lo que busca es que ese tipo de problemas los podamos resolver. Señor presidente, como para referencia nada más, algunas personas podrían decir, no, las medicinas son más económicas porque las subsidian en países como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, pero es que los medicamentos en España son la mitad del precio de lo que se paga en Colombia. Entonces, pero ya eso se está corrigiendo, ya hay muchos de los medicamentos que se han bajado de precio sustancialmente y vuelvo y repito, es una decisión política que tomamos nosotros dura, esos nos enfrentamos a todos los laboratorios, a todos los fabricantes de esos medicamentos, pero consideramos que era lo justo, que era lo que había que hacer y vamos a continuar haciéndolo. Bien, presidente, el tema de la seguridad. La semana pasada fue una semana particularmente difícil para la costa. Mataron a un ganadero en Córdoba, otro ganadero en el Magdalena y está secuestrado un dirigente bananero. Frente al tema de la seguridad, ¿qué está pasando en la región Caribe? Mire, Jorge, lo que usted acaba de decir, mire lo increíble. Estamos en un problema muy grave porque mataron un ganadero en un sitio en la costa Caribe, otro ganadero en otra parte y secuestraron a uno. Sí. Acuérdese lo que era esta costa Caribe hace muy pocos años. Eso eran docenas de ganaderos, de personas que secuestraban, que sí, asesinaban. Pero eso por ponerle un ejemplo. Se ha venido reduciendo. Miren lo que le voy a decir, algo que me produjo una gran satisfacción. No es que esté ignorando los problemas de seguridad que se han venido, digamos, cambiando, mutando hacia otro tipo de delitos y todavía hay problemas de seguridad y para nosotros la seguridad sigue siendo una prioridad. Estamos aumentando el pie de fuerza. Aquí en el Atlántico ayer anuncié que íbamos a traer ya 300 policías más, que era lo que me ha pedido el gobernador, 150 en los próximos 10 días y otros 150 de aquí a junio, cuando se gradúen los nuevos patrulleros. Hemos aumentado 25.000 el número de policías en el país, eso nunca se había visto, porque sabemos que más pie de fuerza es algo que la gente está pidiendo. Aparte de eso,
en seguridad ciudadana, que es lo que más le está afectando y preocupando a la gente. Ayer en el Consejo de Seguridad que realizamos aquí en Barranquilla, escuchamos de todos los voceros de los sectores privados, de los tenderos, de la Cámara de Comercio, del Consejo Intergremial, de los diferentes sectores económicos y de los alcaldes, cuál era la situación. Por ejemplo, aquí estuve yo en Barranquilla, claro. hace unos 8 meses, 9 meses, que había un problema gravísimo de extorsión. Me fui a hablar personalmente con los conductores de los buses que estaban a punto de decir no vamos a, tuvimos varios asesinatos. A trabajar, porque aquí se asesinaron varias personas y había una banda que estaban extorsionando. Pues bien, pusimos en marcha todo un programa y hoy podemos decir que la extorsión en Barranquilla, que era un problema muy grave, se ha reducido, me mencionaron las cifras, entre un 80 y un 90%, que ya el comercio mismo no está siendo extorsionado, que las responsables de lo que sucedió hace 8 meses están todos en la cárcel. Y eso lo puse como un ejemplo de que cuando la comunidad colabora, denuncia, cierra filas con las autoridades, los ampones, que son nuestros objetivos de alto valor, nuestros nuevos objetivos de alto valor, son los que pierden. Nosotros nos hemos enfrentado a unos enemigos muy poderosos en materia de seguridad. Antes eran los grandes capos de las grandes mafias. Están todos o en la cárcel o en una tumba. Los jefes de los grupos guerrilleros, los jefes de la guerrilla que nos estaban atacando, pues les hemos dado como nunca antes en la cabeza, y creo que lo que hoy tenemos es una situación completamente diferente. Los jefes de las BACRIM, todos los jefes de las BACRIM que estaban en las diferentes organizaciones hace año y medio, están en la cárcel o están en una tumba. Ahora tenemos es que darle duro a los zampones que le están robando a usted el celular, a la señora la cartera, a que se entran al apartamento, y contra esas mafias tenemos que dedicar toda nuestra energía, porque ahí también podemos, si cerramos filas, ser efectivos. Señor presidente, un tema que también preocupa mucho en Barranquilla es el asunto del fondeo. En este momento se está en una revisión del estatuto aduanero. El otro día conocimos un borrador, lo socializamos con algunas personas, abogados muy conocedores del asunto, y siguen preocupados por lo que ha salido del último borrador, que salió creo que el jueves. ¿Qué piensa usted que va a pasar con el fondeo? Mire, con el fondeo debe suceder lo que sucede en cualquier país normal. Hay unos intereses, que son los intereses de los puertos, que tienen los intereses económicos, que quieren que no haya competencia desleal. Hay unos intereses del país, que son los intereses de mantener la competitividad y poder sacar los productos por el río en la forma más eficiente posible. En todos los puertos del mundo existen sistemas que compaginan lo uno y lo otro. Yo les he dado instrucciones a todos que siéntense y lleguen a un acuerdo. Aquí no vamos a imponer una solución a la brava, sino que en forma racional, como deben ser este tipo de decisiones, se lleguen a acuerdos entre los intereses de los puertos y los intereses de los demás exportadores y usuarios del río, para que eso de que llaman el fondeo, que sea, no nos digamos mentiras, politizado bastante, pues que sea una decisión económicamente racional, beneficiosa para Barranquilla y beneficiosa también para el resto del país. Presidente, volvamos al tema de la política, para ir terminando y agradeciéndole su tiempo. ¿Usted cree que estos jefes políticos de la costa, y usted sabe más de política que mucha gente, que sacaron votaciones inesperadas en algunos casos, le van a jalonar a la campaña de Juan Manuel Santos a la reelección de la misma manera como trabajaron, como sudaron para elegirse ellos para el Congreso de la República? Yo no creo, porque nunca ha sucedido eso. Los congresistas que se eligen, pues su primera prioridad, eso es normal,
es su propia elección y ponen toda su energía, todos sus recursos. O sea, ¿usted está consciente de eso? Pues por supuesto, uh-huh. Pero eso no es de ahora, eso es de siempre. Uh-huh. Los congresistas, una vez elegidos, pues algunos ayudarán más que otros, si es que ayudan, pero yo soy consciente de que a mí me toca solo y contra el resto de los contrincantes que ya anunciaron que todos se van a unir en contra mía. Entonces, pues me va a tocar una batalla dura, pero para eso estamos, para eso es una contienda electoral donde yo espero, Jorge, que esto que ya ha comenzado a suceder de acusaciones falsas, acusaciones realmente sin ningún fundamento, personales, no sea el patrón de la campaña, que ojalá podamos, y yo es lo que quiero, mostrarle a la costa lo que hemos hecho en la costa, lo que hemos hecho en Barranquilla. Mire, Barranquilla, alguien me preguntaba por qué escogió Barranquilla para lanzar su, su campaña, porque Barranquilla en este momento está viviendo una situación muy positiva, porque estamos trabajando con Barranquilla de la mano, que es un ejemplo en muchos de los frentes que yo quisiera que el resto del país siguiera como ejemplo, y ese tipo de situaciones es la que yo quiero que se muestren en la campaña y que me digan los otros candidatos, bueno, usted tiene un plan mejor, por ejemplo, para seguir reduciendo el desempleo. Yo he logrado reducir el desempleo 43 meses seguidos, he logrado crear 2,5 millones de empleos, nunca antes se había logrado eso, y es el país que más empleo ha creado en América Latina. ¿Qué candidato tiene un plan mejor? Y vamos a seguirlo reduciendo para llegar aquí a pleno empleo. ¿Qué candidato tiene un plan mejor de todo lo que estamos haciendo en infraestructura? Se están invirtiendo sumas de dinero que nunca nadie se ha imaginado, aquí en la Costa Caribe y en el resto del país. Dígame un candidato que tenga un esquema mejor. En educación, que vamos a hacer el país mejor educado de América Latina en el año 2025, con un programa concreto, ya financiado. Dígame un candidato que tenga algo mejor, que vamos a seguir construyendo las viviendas gratis y que tenemos un sistema. Le voy a dar a usted una chiva aquí. En el Fondo Nacional del Ahorro, desde hace ya varios meses, casi un año, estamos viendo cómo podemos montar un sistema para que todos los que hoy están pagando un arriendo, que nunca han pensado en que puedan tener una casa, los podamos convertir en propietarios, porque ese arriendo se convierte en un pago, en un ahorro para la compra de su casa. Eso antes no se podía hacer porque los intereses, el costo del capital era demasiado alto. Como el manejo económico ha sido acertado y hoy somos la economía estrella de América Latina y hemos logrado bajar el costo de ese capital, o sea, los intereses, ya el sistema da para que una persona que esté pagando arriendo 250, 300 mil pesos, esa persona entre en un programa para que esos 250 o 300 mil pesos no se esfumen como arriendo, sino que sean un ahorro para que al final del periodo se quede con la casa. Eso es una revolución. Y eso nos va a permitir eliminar... ¿Y cuántos colombianos podrían quedar incluidos en ese programa? Todos los colombianos que estén generando un ingreso que les permita ese pago, que son la inmensa mayoría de los colombianos que hoy no tienen casa. Entonces es una revolución y eso va a generar muchísima demanda, que además genera más empleo. Ya los constructores están muy emocionados porque van a tener más negocios, entonces van a poder... generar más empleo, y eso es un círculo virtuoso. Pero lo importante socialmente es que millones de colombianos que hoy no tienen casa van a tener casa propia. Presidente, una pregunta final, que es un tema un poquito complejo aquí en la ciudad de Barranquilla, que usted lo conoce. Aquí hay unos manejos de poder en cuanto al asuntico de la Cámara de Comercio. Sí, yo ya veo su expresión en la... Es que el viernes ocurrió un hecho significativo. El colectivo Visión Compartida presentó una ONG, presentó unas declaraciones, fueron una chuzada, por cierto. Usted sabe que aquí chuzan a todo el mundo. Inclusive al presidente. ¿Lo chuzaron? Bueno, presentaron unas declaraciones de la actual presidenta de la Cámara de Comercio, conversando con otra persona, admitiendo que sabía
la manipulación y las irregularidades para la elección de la Junta Directiva por parte de la Fundación Mario Santo Domingo. Ahí está la grabación. Además, conversando con otra persona en las mismas chuzadas, la señora admite que algunos de los actuales elegidos en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio pagaron una a una en efectivo las afiliaciones. El señor superintendente, que ha sido muy efectivo en una serie de investigaciones que ha adelantado a nivel nacional, en el tema de la Cámara de Comercio como que pasa agachado. Yo no sé si usted sabe que a él los mismos señores de la Cámara de Comercio le hicieron un homenaje, le hicieron unos regalos aquí en el Country Club de Barranquilla, y yo no sé si él está impedido para definir cosas que están pasando ahí en la Cámara de Comercio, y no pasa nada, no vemos nada de la superintendencia. Pero lo que pasó el viernes es un asunto grave. En cualquier lugar del mundo, una persona que está en ese asunto renuncia, pero aquí no pasa nada, como que la corrupción les rebota. Pues, Jorge, yo no estoy enterado de los pormenores que usted me está contando, y no me queda a mí como presidente de la República apropiado hacer comentarios particulares. Yo le diría simplemente como reacción inicial. Primero, me parece aterrador que estén usando grabaciones ilegales para denunciar ese tipo de cosas. Segundo, si hay pie para que esas denuncias, así sean ilegales, den lugar a una investigación, yo le diría al superintendente que haga un favor y proceda de inmediato. Lo que el superintendente, que es autónomo, yo he sido muy respetuoso, no solamente de él, de todas las superintendencias, porque supuestamente son autónomas, no supuestamente, son autónomas. Yo no me meto en la gestión interna de cada superintendencia. Mucha gente me llama y me dice, ¿por qué no le da orden al superintendente? No, yo no le doy órdenes porque él es autónomo en lo que está haciendo. Lo que sí le puedo es dar unas indicaciones, miren, por favor, actúe con toda severidad, o con más severidad en este caso, llegue al fondo de la situación, y lo que le puedo decir en este momento es que le voy a decir al superintendente, mire, me contaron en Barranquilla que usted no está haciendo nada en este frente, hagan favor y actúe con toda la severidad. Es que el superintendente también tiene unas grabaciones que demuestran, estas son legales, hechas por periodistas, que demuestran que la actual Junta Directiva de la Cámara de Comercio se eligió con empresarios que no existen, empresarios que tienen una tienda, que les pagan la afiliación para que solo puedan votar, y ahí están los testimonios. El señor superintendente tiene todo ese material probatorio y todavía no ha hecho nada. Yo, señor presidente, me aterro. ¿Usted se imagina que un delincuente salga de la cárcel o quede en libertad, le haga una fiesta al juez y encima lo congratule o le haga un homenaje? Eso fue lo que pasó aquí en Barranquilla. O sea, el señor superintendente tendría, a mi juicio, que ser un poco más prudente en ese tipo de cosas. Como le digo, Jorge, no conozco los detalles, tengo entendido por publicaciones que he visto, por conversaciones que he escuchado, que esa acusación de empresas fantasmas, empresas que no existen, son acusaciones de lado y lado. Sí, señor. Entonces, ahí es cuando digo yo que las autoridades sí tienen que entrar a investigar, y por eso le voy a decir al superintendente que investigue bien a las acusaciones de lado y lado, y que actúe con severidad. Para terminar, usted le hizo una promesa a sus hijos de llevarlos al Mundial. ¿Será que podrá estar con ellos o va a tener que estar enredado en una segunda vuelta? Eso depende de usted. Si el pueblo colombiano me apoya para ganar en la primera vuelta, pues podemos todo Colombia ver los partidos sin necesidad de estar en medio de una contienda política. Ojalá sea así. Yo estoy muy optimista de que nos va a ir bien, soy optimista de que Falcao va a poder jugar. La selección ha sido muy importante para el país, para Barranquilla. Qué maravilla que esta ciudad sea la sede de la selección. Y yo digo, cuando me preguntan cuál ha sido de los momentos más emocionantes en toda su presidencia, yo he respondido varias veces. Cuando estaba sentado allá en el estadio, y metimos el tercer gol contra Chile. Sí, ya, ese ha sido para mí el momento más emocionante. Yo bajé al camerino, abracé a todos los jugadores, abracé al profe Pekerman,
Ese ha sido un momento muy emocionante que además une al país. A mí me interesa que este país esté unido, este país tiene un potencial enorme, este país tiene a su disposición unos recursos que no tienen otros países, ya nos están señalando como una estrella fulgurante en todo el escenario, no latinoamericano, mundial. Hace 3 días salió un artículo muy destacado en el periódico más importante del mundo en materia económica, el Wall Street Journal, diciendo las platas de los países emergentes en el mundo entero se están devolviendo a Nueva York, a Londres, al Japón, salvo una excepción, Colombia. Aquí Colombia está brillando porque es la economía más sólida del continente, porque es la economía que está creciendo más. Mire las cifras que tuvimos el viernes pasado. Eso son las cifras de crecimiento de la construcción y de las obras civiles que nos van a poner otra vez como cabeza de serie en materia de crecimiento económico y por consiguiente en materia de generación de empleo y prosperidad. Entonces, eso es lo que tenemos todos que aprovechar y ojalá unidos. Yo espero de corazón, Jorge, que esta campaña no siga polarizándonos, esas sí. Acusaciones personales, ataques infundados, que más bien discutamos las ideas y el pueblo colombiano escoja. Sí, señor. Señor presidente, muchas gracias nuevamente por su tiempo, muy gentil y mucho éxito en sus actividades, tanto como candidato como presidente. Muchas gracias. Tenga muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente Santos, hoy aquí con nosotros en CB Noticias, Telecaribe, nuestro canal regional.